El Café Internet, La Habana, acoge una exposición de bonsáis de José Enrique Romero Sánchez, gran aficionado a este arte oriental. Se podrá visitar hasta el próximo domingo. Les dejamos con una muestra de esta exposición. Sobre la sabina. La sabina, normalmente este tipo de sabina, que es el Juniperus sabina, es algo de alta montaña, se suele dar entre los 1700, 1800, 2000 metros. Uh-huh. Entonces, ¿qué zona? En la montaña alta, donde haya la altura necesaria, porque necesita mucha humedad. Uh-huh. Entonces, en la sabina, el Juniperus sabina, hay veces que se tira 6 o 7 meses tapado por la nieve. Durante todo el invierno se pueden tirar tapados por la nieve, por eso tienen esos movimientos, los troncos y esas formas tan retorcidas. Retorcido, ¿no? Y esas partes secas, los nevazos, las cabras montesas. Sí, sí. Y la naturaleza las va haciendo así. Quizás sea un árbol de condición extrema, ¿no? Quizás un sí, poco. No, sí, quizás. Son árboles de condiciones extremas. Mientras que, por ejemplo, el acebuche, que lo tenemos al lado. Eso te iba a decir, que nos hable un poco de tu querido acebuche. Es un árbol totalmente distinto, es un árbol termófilo que no soporta los fríos muy intensos, entonces se da, pues, a lo mejor normalmente por debajo de los 600, como mucho 700 metros. El antepasado del olivo, y da un fruto igual que la aceituna, muy pequeñito, que se llama acebuchina, que es como una aceitunita muy pequeña que se usa para esencia, porque tiene de aceite, ¿no? Sí, se usa para aceites de ungir o incluso para aromatizar otros aceites. Con unas gotitas de aceite de acebuche se aromatiza otro aceite, es un aceite súper intenso.